Bueno, amigos, ya Elida ya va a echar el pollito. Ya está. Y gracias al Delfín Azul por aportar esto para la abuelita, ¿verdad? Se le agradece bastante. Sí. Ya que ella va a tomar su caldito, vitaminas para ella, para que siga mejorando y agarrando fuerza. Mira eso. Tenía huevitos la gallina. Sí, vos, especialmente para levantar. Sí, eso le va a ayudar bastante a la abuelita. Sí. Uno cuando está malo tiene que solo caldo. Caldito. Sí, a veces uno no quiere nada, ¿no? Sí. Ahorita ya va a probar su caldito. Gracias. Son sus yemitas. Esto ya va a estar porque sí. Estaba bien tierna la gallina, las dos gallinas. Aquí van dos. Su pechuga. Mira, su frijol va a Elida. ¿Ah? Su frijolito, no te digo pues que la abuelita. Ay, Dios. La abuelita siempre no le falta su frijol. Parece la Elida. Está humo, sal. Por lo caliente que está. Mire, ¿por qué esto? Ah, ese es de la abuelita. Ella me contó, ella me cuenta, una vez me entró curiosidad también de eso. Que, y ese mantiene el agua helada, no la mantiene caliente. Tinajo, pero es de puro... De barro. Es agua limpia que tiene ahí. Sí. Me imagino que hasta hervidita. Y el agua no está caliente, por más que sol que haya, no calienta. Está helado. ¿Eso no es de los mayas? Si le echas hielo, ahí se queda helado todavía. Ya, en serio. Sí. Miren, amigos. Es como la olla de la Elida. Es frijolera, pero esta es grande. Ajá. Sí, esta bien dice limpia, ella que... Todavía como... Más de 20 libras. Ella me contó, va. Ella me cuenta de que lo encontraron que estaban escarbando. Para, creo que para un pozo, me dijo. Y cabal, casualidad que cabal donde el agujero del pozo, cabalito, así era. Y escarbaron ¿Y más y lo sacaron entero. No te creo. Sí, así es. ¿No había tesoros ahí vos? Es que aquí como hay de eso usted. No, yo encontré un chiquitillo, como ver un guacalito, chiquitillo. Le pasaron la moto encima. Ay, se quebró. Y encontré una carita. Una carita de los mayas. Ajá. Ah, sí, te metí. Yo también. Y una vez, como vi eso, va, entró curiosidad y empecé a escarbar en toda la casa. Hice un gran agujero y había una olla, una ollita metida en otra ollita y en otra ollita. Ya. De verdad. Empezó a escarbar y hice un montón de agujeros. De verdad. Pero ya, como ya. Ya tiene años eso de que está enterrado. Cabal no aguantó que yo lo escarbara bien así. Despacito iba escarbando y le decía quebrar. ¿Y no encontraste monedas ahí de oro? No, hay veces que se encuentra. Sí, en un restaurante que fuimos el otro día. Yo estoy muy curiosa. Habían varias como que un museo. Entonces ahí tiene lámparas de los años, ya sabes cuántos. Había una máquina de escribir antigua. Había la botella de aceite ideal, antes de vidrio. Sí, hay muchos que coleccionan eso. Y todo eso. Y así como todo. Así como coleccionaron eso de que dice usted, de toda la botella de aceite y todo eso. Uh-huh. Así nosotros no coleccionamos el billete ya que sale en billete. Yo eso estaba pensando que ahora ya no hay. ¿Ya no hay? Ya no hay, pues. Ya que sale en papel. Ajá, ajá. ¿Sale? Ya no está. Eso si uno lo hubiera guardado, es una colección que hace uno. Vamos a decir, en tal año le vas a decir a tus hijos salir. Ajá, esa. El de 50 ley, ¿te recordás? Había un billete como anaranjadón. Rara las personas que todavía conservan un billete así de. Sí. Y mira, el billete de a 20 ya lo cambiaron, ya no viene igual como antes. Y así va a venir el de a 50. Los de 5 centavos. ¿Qué hacen? Yo he visto en la calle tirados los antes valían. Esos valían bastante. Los billetes de ahorita, si antes los voy a encontrar tirados, ay Dios. Y los yelén también. Yelén. Valían también antes. En la despensa lo valían antes. Ahora ya no. Ahorita ya no. Les gusta recibir vales. Ya no. Ponele que llevas. Dicen ustedes, dicen. Unas fichitas de a 10. Ajá. Dicen que hay. Dicen, va. No sé si será cierto. Ajá. Que hay como 5 monedas de quetzal que fueron inventadas en 1900 no sé qué, pero algo así. Y solo han encontrado 4. Falta una y dice que están pagando 2000 por esa monedita. Por esa reliquia. Ajá. ¿Existirá todavía? O sea, a ver, una vez nos pusimos a buscar con mi mamá si estaba allí o no. Ah, bueno. Sí.
sopita y un video. Fideito. Echarle chile dulce ahí, un pedazo nada más. Mira cómo va el caldo ahí agarrando colorcito. Para salir rapidito. ¿Verdad? Eso es rápido, por eso yo. Ay, mira el juego que les junté, wey. Ay, imagínate. Tío. Hombre, ya digo, pues que, Jimmy. Ya estoy para casar. ¿Para casar? ¿Vamos a ser vos? ¿Casado? No, estoy muy joven. No, chicos, yo los aconsejo, van, no me dejará mentir. Rosy y Melanie, en un momento va a venir Melanie. Y pues les digo aquí a todos de que hay que tener mucho cuidado. En el sentido que cuiden su reputación como señorita, como un joven. No vayan a andar pues mostrando lo que no tienen que mostrar. Cuídense, bonito se ve uno, ve tapadito. Sí. Bien humildemente, tal vez con la misma ropa, pero lavadita la ropa. Sí. Pero el día de mañana no va a haber alguien que les diga, ah, no, jajaja, ja, ja, ¿qué se pone su grande espalda si ya la vimos ya, tas, tas, tas? Sí, queda como una burla uno. ¿Qué va a pasar? Qué vergonzoso. Sí. Qué vergonzoso. Hay que tener mucho cuidado porque hoy en día hay tanto, tanto las redes sociales que puede y digan, mándame una mi foto, muestro pisto. No, yo creo un plato, frijolitos en su sí, casa. Que el... Con el dinero no puede comprar uno. Imagínate, los que... ¿Qué va a pasar? Rosy se miró aquí. Un ejemplo, va. Ay, no. Ella se va a sentir mal. Sí. A ella se le. A ella, imagínese si lo va a saber la mamá o la familia. Y lo peor es que se riega, vos. Sí. Aquí hay que saberse cuidar. Sí. Cuídense, tan bonita, Jimmy, como. Pero a mí una vez. Vas a tener sensaciones sí. Y tentaciones. A mí una vez, pues, de que. Una mi amiga que tengo ahí va, vos me dijo, ¿qué le dije? Vos estabas tomando, vos hombre, le digo yo así, como hay muchos que, como dicen va que hay caras que parecen igualitas, ¿no? Sí. Y me mandó una foto, este eras vos, yo no le, porque yo jamás en la vida así no he probado cerveza, ni quiero porque... ¿Y te dicen los amigos tomar? No, yo me junto con amigos que me dan chacalaca, jugos, así. Licuados. Solo es un amigo que tengo. Y la Elida ya se lo mostré. Ya sabe quién es. A veces no se mira malo ni nada. Y a él le dicen, a él no lo dejan salir casi conmigo. Él sale escondida. Porque dice que la mamá le dice que soy la mala influencia para él. Cosa que nosotros solo andamos dando vuelta en la moto. Tranquilo, sí. Como cuate, sí, ¿vamos? Sí, es el único que tengo de amigo. No, el otro día vos, aquí hablando de eso, llegaron dos chicos ahí a la casa, ahí donde yo vivo. Ajá. Llegaron asustados. Me dice la Melanie y Elida la buscan. Aquí mismo, yo, como yo estoy al lado de atrás por la hamaca. Que pasen adelante, ¿quién es? Dos muchachos. Me digo, ¿pero quién? Le dice, no sé, me dice, pasármelos aquí adelante. Y yo, ¿qué quedarán? Y entraron. Y iban dos chavos, ¿verdad? Un alto él. Y uno pequeño y me dijeron, ¿usted es feliz? Sí, le dije, ¿qué pasó? Según yo, pues trabajo o algo querían. Ya que me busqué a alguien así, no pasa, ¿va? Uh-huh. Que si querían hablar conmigo referente a que decían por ahí que yo andaba con Jimmy, que ellos no fueron. Y que había un chisme, vamos, como siempre, vamos, sí. Que estaban diciendo que yo y vos andábamos y que andaban diciendo cosas feas. Y que yo andaba averiguando quién eran los que estaban diciendo eso. Y cuando ellos me llegaron a decir, así le dije yo. Después yo no sabía nada, les dije yo. O sea, ellos le dijeron que ellos no fueron. Que ellos no fueron, llegaban asustados diciéndome que como... Y los que llegan asustados porque ellos fueron los que empezaron. Digo, sí, porque ellos mismos fueron a decir, nosotros no fuimos. Es como yo dijera, voy a decir a la Elia, yo no fui. Y quizás sí fui, o sea... Y eran bien asustados. Está asustado. Yo vengo a hablar, me dijo el más alto, va, porque el día de mañana usted puede hacer un video. Y una vez me la cantó. El día de mañana usted puede hacer un video, va a decir nuestro nombre. Si es, y si yo con mis propios oídos escucho, yo claro que les hago un video. Sí, es que estaba, así estaba regado todo eso. Que yo con Jimmy decía. Y a mí me decían, estás comiendo bueno, vos, hombre, decía yo. Así decían, que te están haciendo crecer a la fuerza. Están... A la fuerza. Y ellos llegaron así, siéntense, hasta los sentemos. ¿Qué pasó? Les dije, fíjese que yo pues vengo a decirle de una vez, me dijo
que ahí por ahí andan diciendo que usted anda buscando a la persona que anda hablando, me dijo que le va a hacer un video. Y yo una vez le dijimos que venimos a hablar personalmente, y me dijo, porque nosotros no andamos diciendo nada, me dijo. Ah, bueno, si ustedes consideran que no son, está bien. Pero ellos llegaron, pero sí estaban asustados. Sí. ¿Y quién dice? Le dije, ¿quién le dijo usted? Pues que nosotros le hablamos a Jimmy, pero de plan en una fregadera se le salió algo, vamos. En fregadera, también. Es que yo como molestaban así, yo les dije, yo no ando hablando ni ando diciendo nada, ustedes son los que empiezan, le dije yo. Uh-huh. Y él me dijo, voy a hablar ahorita, me dijo así. No, como ellos empiezan a hacer así, va, y después problemas se van a hacer porque ustedes mismos están diciendo, les dije yo. O sea que sí, lo estaban diciendo. Pero yo no los quise ni asustar ni nada, vaya. Necesitamos y después me entero que ustedes por eso, esos eran como amigos, digamos, míos. Es que amigos casi no hay. Sí, yo a ellos no los consideré amigos que se llegan así. Solo el único con el que me ando, usted ya lo vio como. Va, el un único. Chiquitillo. Es el único. Sí, así estaba. Yo, como ya él me decía que sacara mi moto, que para cuando mi motilla estaba diciendo, yo te quiero ver con una moto, me decía él, con el que me ando. Él. Que yo pudiera te ayudo, pero estoy pagando la mía, me decía él. Sí, él, solo el único que con el que me ando. Asustado llegaron vos. Le dije, está bueno, hasta lo senté, no sé, pues que lo senté. Solo agua no les ofrecí porque yo quería saber y que me dijeran nada, vos, sacarles. Ah, miren, pues, les digo, ustedes son hombres, les digo. Y ustedes no anden diciendo huecas que no son ciertas.